Pues otro vídeo más de exploración urbana. Nos cae la noche, estamos cerquita de que anochezca ya del todo. Hoy vamos a dormir en el coche. Luego a lo mejor pongo cómo lo hacemos para dormir en el coche. Antes de eso hemos encontrado esta casita en medio de la montaña. Hace bastante frío. Pero bueno, parece que tiene cosas. No voy a hablar tampoco muy alto porque creo que hay vecinos al lado. Pero bueno, vamos. A ver, empezamos con un comedor. Tiene muy buena pinta. Ahí tenían una cortina para separarlo de la cocina. Un espejo. Una estufa. Muy necesaria aquí, por lo que veo en este tiempo. ¿Es esto uno? Sí. Mira qué chula la cortina. Mira el cuadro. Palillos. Aceite. Joder. Sí, sí. No, si esa ventana se puede subir, creo. Esta ventana, he dicho. ¿No? Nueces, una despensa. Y esto es para el agua. Mira las olivas. Hostia, pues las olivas están de puta madre. Esto es de hace muy poco tiempo. Esto es de hace muy poco tiempo. Eso no tanto. Se han llevado hasta la puerta. Se han llevado rápido. Porque lo de arriba. Ah, no, está arriba. Bueno, lo de arriba no se lo han llevado el fogón. Lleva así todo el rato. Lleva así todo el rato. Ay, ay. Hay gente en la casa del lado. No hay mucho ruido. Pasada la cama montada en el armario con sus perchas. No había visto este mueble. Un joyero. Y aquí donde guardaban los vasos, los platos, todo eso. Mira. Uf, no pases. Los azulejos se rompen. Se me ha crujido estos. Mira, otra cama y la Virgen. Allí. No la ve. Cuidado. Hostia, cómo crujen. Uf. Uf. Aquí se metió un conejo hace poco. ¿Para la luz? Esos son pasos. Esos son pasos. Que no sé de dónde han venido. Tira para allá, tira. Son pasos. Hay pasos, seguro. Son pasos de alguien. Oh, el aire nos ha hecho una mala pasada. Abajo a lo mejor. No, no creo que sean de abajo. Eran pasos, seguro, ¿eh? Pero eso es pura fuga, ¿no? No sé, vamos a ver esto. Primero. Como veis, está abierto. Tírale. Vas a tirar el bloque de fuera, cabrón. Con lo silencioso quedo yo, hijo puta. Un sofá. Mira la cortina, separando también la cocina. Eran como dos apartamentos, ¿no? Una gran mesa. El mismo cuadro. Sí. Es el niño. Esto es de niños. Crujen los azulejos, tío. Todo el rato. Las camas son muy, muy antiguas, ¿eh? Una mesita de noche.
es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? Para abrir el agua. Eso es una bombona. Ya, esto es, digo, es casero. Un mango casero para abrir el agua. Un montón de bebida. Vamos para abajo, que creo que he visto otra cosa. Para pasar, es que no queremos hacer mucho ruido, esto no sé lo que será. Eso no está cerrado. Ah, sí, es verdad. Da a otra parte de la casa, eh. Vamos hacia abajo. Anda. Está chulo de piedrecita. Vale, creo que de aquí han salido los sonidos. No parece. Es como un pequeño almacén, ¿no? Sí, esto es un almacén. Lo mismo. Nada, son almacenes. Vale, chicos, no hemos encontrado el origen del sonido. Yo estoy casi seguro. Y estábamos grabando además. A ver si lo amplío en la edición. Pero yo estoy casi seguro de que hemos escuchado pasos o algo parecido. Estoy casi seguro, y aquí no hay nadie, o por lo menos no hemos visto a nadie, no sé si se está escondiendo, no lo sé. Pero bueno, si encuentro algo más, como siempre lo añado, pero en principio esto es lo que hay. La verdad es que es una casa interesante, tenía detallitos chulos, sobre todo porque, para que os hagáis una idea, es una casa a medio construir, que desde fuera parecía que no la habían llegado a usar. Y resulta que tiene cosas muy, muy antiguas. Camas muy antiguas, me ha sorprendido muchísimo. Vale, chicos, como este es el vídeo de hoy, os voy a enseñar lo que, si no me caigo, lo que llevamos en la ruta para sobrevivir un par de días durmiendo en el coche. Básicamente, ahora en invierno, fundamental, una manta cálida, bastante cálida. En mi caso, una almohada, aunque él no, Carlos no suele llevarla, pero yo en mi caso sí, no puedo dormir sin almohada. Esta no sé por qué pesa tanto, pero bueno, chaqueta, ¿vale? Tengo un chaquetón para emergencias. Este chaquetón es para... era para trabajar en una empresa de congelado, por lo tanto este abriga bastante hasta temperaturas bajo cero. A las malas es, no lo he llegado a usar para dormir, pero es para una emergencia. Luego, a ver, os voy a enseñar primero lo que llevo en la mochila y luego lo que es la, digamos, el somier y el colchón, de cómo lo vamos a hacer. A ver, todo esto sobra. Bueno, también llevo unas botas de recambio, agua, que no falte, esto va para adelante. Y ahora, ¿qué llevamos en la mochila? Pues básicamente, aparte de frutos secos que yo en este viaje no llevo, llevamos aquí esta zona de linternas y todo el rollo. Ahora las tengo en la mano, pero estos son linternas. Aquí llevamos ropa, Red Bull, Colacao para desayunar, galletas para entre horas, patatas, más patatas, chocolate, olivas con anchoa, otro Red Bull, básicamente eso. De eso es lo que nos solemos alimentar casi todas las rutas hasta que encontramos algún sitio donde poder o comer o cenar. Normalmente no comemos y cenamos, o comemos o cenamos, porque si no, no nos da para las ubicaciones. Para que os hagáis una idea, llevamos en esta ruta 23 ubicaciones vistas en un día, 23, y anochece a las 6, por lo tanto ha sido en mediodía casi, 23, y de esas 23 hemos sacado 3 vídeos. Así que para que veáis lo difícil que es. Luego, ¿aquí qué más tengo? Tengo, creo que, colonia y cargadores del móvil y poco más. Y un poco de papel higiénico por emergencias. A lo que iba. Otro pantalón de, en este caso, largo, de chándal, cómodo. Una sudadera. Calzoncillos y calcetines por si nos mojamos, de recambio. Y un par de pantalones cortos, por si hace calor. Vale, a lo que íbamos. Hoy vamos a dormir en un parking. A veces toca en medio del bosque, a veces toca en un área de servicio. Hoy toca un parking en medio de la ciudad. Así que hasta donde yo sé es totalmente legal, siempre y cuando no sobresalga nada del coche. Por lo tanto, ¿vale? Esto es lo más primitivo que hay. No me complico la vida con nada. He encontrado 3 maderas y un cajón de un armario donde guardo todas las cosas del coche, repuestos y toda la historia, que guardo ahí abajo, que no me ocupa nada. 3 maderas de un armario que las corté.
Al principio las enganché con unas telas, pero no me ha servido nada porque se me han roto. Básicamente se bajan los asientos, están bajados ya, porque he venido todo el viaje con los asientos bajados. Se quita lo que es el asiento de abajo, lo que es donde se sentarían los pasajeros, y se echa para abajo, básicamente. Entonces, estiran las maderas. Como no llega hasta allí, hay que echar los asientos del conductor y el copiloto hacia adelante para que hagan de tope. Hay otra opción, ¿vale? Esto ahora se estirará y se quedará todo recto, porque si no, esto es muy incómodo. Hay otra opción, que es ponerle patas al somier. Entonces ganas un poquito de espacio. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros se nos han movido las patas y al final se nos han soltado, se nos han roto. Entonces hemos preferido esta opción. Voy a echar los asientos para adelante y os lo enseño cómo queda recto. Vale, chicos, ya estoy viendo que lo de parking ha sido mala idea, pero bueno, es que nos pilla cerca de otra ubicación, así que no paran de entrar y salir coches, evidentemente. A ver, una vez echados para adelante los asientos, ¿vale? Ya esto queda mucho más liso. Mucho más liso, ¿vale? Estas dos son las que primero se ponen para que quede guay, que quede encajado, más o menos. Luego con el peso del cuerpo ya se apaña. ¡Hala! Perfecto. Ahora esa, para hacer de tope, como no tenemos las patas que he mencionado antes, ahora echamos los asientos un poquito para atrás. Espérate, sigue grabando. Esto es porque nos hemos pasado. ¿Te ayudo o qué? No, no va a faltar. No, 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 no. Lo no, está sobresaliendo. ¿Eh? Que está sobresaliendo. Ya, ahora voy. ¿Está? ¿Este está? No, mira la parte de abajo, es la que te estoy. Sí, estaba sobresaliendo de ahí. Espérate. Inclínalo. Te he dicho que lo inclines, no, no, que dijo que fuera fácil. No, que lo tires. Bien, bien, bien. Ahora. Claro, es que tienes que hacer fuerza con un brazo por la izquierda. No me digas. Así. Entre dos se monta más fácil, ¿sabes? Ya, pero yo estoy grabando. A ver. Vale, ahora aquel para que no aporte también. No, 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 el mío no está bien. ¿Qué le pasa? ¿Que me voy a hacer daño? ¿Qué dices? ¿Está perfecto? Que no, Johnny. ¿Qué le pasa? Que míralo, que está que sobresale. Pero que esto ahora cuando te tumbes baja. Que me voy a romper la espalda. Que va el colchón. Atontado. Que esto baja ahora. Ahora. Me lo estás haciendo a propósito. Apañado. Vale. Arreglado. A ver. Bueno. Una vez solucionado este tema. Colchón. Atado para que no se abra. Simplemente es estirarlo. ¿Habéis visto? Ni un hotel de 5 estrellas. Ya os aseguro que esto es más cómodo que, por ejemplo, dormir sobre una piedra. A ver. Tengo mis dudas. Esto, lo que no sé por qué está mojado. Creo que al final, cuando mi madre me dijo que no se había secado la almohada, creo que va a tener razón. Creo que la almohada por eso pesa tanto. Porque está. Mira, está fresquita, tócala. Hostia. Está calada. Está mojada, ¿eh? Creo que no me va a servir. Esta almohada me da que. Que la voy a dejar en el asiento de Carlos mejor. El mío no, que se pone húmedo. A ver, alguno hay que sacrificar. Sí, pero esta almohada es tu problema. Apoyado con esto, ¿vale? ¿Veis? Perfectamente cómodos. La mantica. Este está congelado. Hace fresquito, ¿eh? Me cago en la leche. Tumbado. Con la limonada. Limonada, me ha herido. Uy, no se me ve nada, enfócame con algo. Que no puedo. Ahí está. Está tu limonada en medio. ¿Ves? Si necesitáis almohada, pues la almohada abajo. Si no, yo ahora mismo estoy apoyado en el reposacabezas. ¿Reposacabezas? Sí, digamos, así que. En el asiento. Perfecto. Ahora solo queda ya, pues rezar que mañana no nos dé una tortícolis o. O que consigamos dormir al menos 2 horas, pero bueno, lo demás, pues. No, que no nos peguen un palo. Que no nos peguen un palo. Sencillo, ahora voy a cerrar el coche. No te preocupes. No se han dejado las llaves. Salí y búscala. Escúchame, no pasa nada, se le da el círculo rojo. Ya, vale, ala. A dormir.